que toque con el formato aquí. Mami, el morenito de la voz sexy. Mira, espérate, pero mira aquí que vino ahorita también callado, un GP, que no me lo... Venga para adentro, venga, venga. Aquí involucrado, reconozca, esos son mis muchachos. Vamos, padre. Vamos allá. La guarida, está todo. Se mueren. Los productores que se acabó. Dile al compadre. Creo que no hay productor. Robert. ¿Tú no has venido, creo, aquí? No. Vamos allá, creo. Aquí lo que estamos abriendo es para trabajar. Lo que ustedes quieran hacer, fluir, nuevas ideas, nuevos colores, meterle. Es lo que les recomiendo, lo que estamos ahora. No, claro, porque es que no podemos. Tony. No, estaba esperando. Estaba esperando que ustedes terminaran, que terminaran. Para el público mío, ¿de dónde nace tu proyecto y cómo inicia? Loco, yo tengo 30 años en la calle haciendo de todo y hace unos cuantos tiempos dije, déjame ponerme serio para la vuelta porque hay mucha gente que no tiene la capacidad y están manejando los recursos. Pero la iniciativa mía sale de crear un trampolín para personas que la tienen y que no se la dan porque otra persona no está para ella, solamente lo utilizan. Entonces yo me he juntado con un grupo de personas, incluyéndolo a usted, que ha entendido y ha apostado a esto, que esto es de un crecimiento colectivo, que vamos a llegar más rápido, porque una vez me dijo una señora, si tú quieres llegar rápido, vete solo, pero si quieres llevar lejos, vete con tu combo, y por eso estamos aquí hoy. ¿Por qué live, Instagram Live Challenge? Porque para hacer un live se necesita mucho coco. Porque todo el mundo que tiene algo quiere tener lo preciso, quiere tener lo perfecto, quiere tener, tú sabes, lo grave y le quitan esto. Nosotros estamos al pelo, así es, que salgan los errores. ¿Qué no importa a nosotros? Una edición, siempre uno corta una vaina, uy, un camuflaje. Ah. Ok, mencionaste de que tiene 30 años afanando en esto, se pudiera decir. No, en la calle, perdón. En la calle. ¿Cómo tú iniciaste? Bueno, yo en mi barrio, donde yo me crié, yo soy Los Kilómetros, KM. Cuando yo inicié en Los KM, yo tuve una diferencia con mis amistades y es que yo sobresalía. Llegamos a los lados y yo simplemente me movía. Entonces eso me abrió puertas que muchas personas quisieran compartir conmigo. Y yo me abría a ellos y tenía demasiadas relaciones con todas las personas. Me querían para aquí, me querían para allá. Y eso hizo que yo me entrara de verdad feo en la calle y ahí arrancó la historia. Ok, para el público que no te conoce, menciona tu nombre y de dónde nace ese nombre tuyo, porque tengo entendido que suena como japonés. Sí, es que no, fue un proceso. Te lo voy a decir para que después brinquemos y después nos vamos a sí mismo para terminar de darte los datos que mucha gente quisiera saber. Mi apodo y mi nombre y mi todo es Beauty Yakimitsu Smith. Yo me fui creando con el tiempo. Beauty me autodenominaron así mis amistades, porque yo siempre me arreglaba. Yo andaba pepillo, andaba fresco, andaba lindo todo el tiempo. Y las personas me empezaban a decir, tú eres un beautiful. Y yo le cambié el beautiful, porque si yo soy medio gay, no tengo nada en contra de mi LGBT, son míos todos, pero para allá. Pero tienes que explicarle que quiere decir beautiful. Beautiful viene de lindo, de alguien que se arregla. Entonces Yakimitsu. En inglés. Porque hay mucha gente que se quilla. Yakimitsu es el nombre del guerrero pensante con corazón que habita dentro de mí. Es un ser elevado que yo descubrí con el tiempo. Y que no, esa conversación no está todo el mundo apta para ella. Tú sabes, yo tengo varias personalidades y yo dejo que las personas disfruten de la que yo quiera que entiendan en ese momento. El Smith, por mis tiempos que viví en Estados Unidos, me desarrollé en cierto negocio y la compañía que trabajaba, el dueño era Smith, era loco conmigo, y me dijeron, tú eres hijo del dueño, tú eres Smith, y se me quedó Smith. Excelente. Háblame del público, las personas que te apoyan.
A mí me apoyan un saco de gente, pero me odian más. Y yo no sé qué hacer con todo ello, ponerlo todo junto, picarle un ojo y mandarle un saludo, porque yo no como con nadie desde hace mucho tiempo. Yo mido 6'7", yo siempre he estado por arriba de la ley, por arriba de lo que me rodean, pero siempre me... No, lo mío es jiu-jitsu, tiro y patá y puñalá, y eso es, ese es el área, pero ya estamos ahora... Con la Draco ahí en el baúl. Ay. Entonces, Beauty sale de la calle... Y todo lo que yo estoy haciendo ahora es de la calle, porque por ejemplo Buda es un hermano de la calle, Príncipe es un hermano de la calle, él es un nuevo hermano mío a través de él, porque nosotros andamos con la acta de nacimiento en el bolsillo, y si tú eres mío, el otro es mío, y todos son míos, y por ahí nos vamos. Y por ahí María se va. Entonces, nada, para finalizar, cuéntale al público de más sobre tu proyecto y cómo pueden seguir apoyándote. Bueno, nos encontramos en la Mansión del Arte. Esta es la calle Santiago, esquina Danae. Aquí tenemos un estudio de música, estudio de fotos, tenemos nuestras oficinas y aquí nos estamos desarrollando y plantando en 30. ¿Para qué? Para buscar la manera de darle la oportunidad a las personas. Si usted canta, si usted baila, si usted tiene algún talento, frénenos. Lo vamos a preparar y lo vamos a preparar para exponerlo para el mundo, para que se busque. Vamos también a hacer diferentes tipos de cursos, de manejo. Nosotros somos una escuela de preparación y de superación sin presupuesto, de uno mismo. Aquí nosotros nos encontramos haciendo algo improvisado. Estamos haciendo una entrevista, arriba de otra entrevista, haciendo un live, algo nunca visto. Así sean 3 seguidores, se pueden cuidar. Nadie ha venido con eso. Y eso es tan solo una de las 10.500.000 ideas que están en el CPU, que van a ir saliendo poco a poco, van a ir saliendo poco a poco. Excelente, entonces la invitación es a que sigan conectados con nosotros. Rey Beauty 33 Reborn. Mi Instagram, Beauty33Reborn. Nuestro canal es Anunnaki TV. Para los que no saben, Anunnaki es un código extraterrestre para los que viven en la Tierra. Anunnaki es una información más allá que no todo el mundo está preparada para saberla ni entenderla, y nosotros poco a poco lo vamos a ir preparando para que sepan esa información. Yo soy una persona, ¿cómo te digo? Yo soy mitad de este planeta y mitad de otro, ¿entiendes? Pero me robaste la pregunta, porque tú eres extraterrestre. Claro, claro. Yo tengo descendencia anunnaki. El caco de él, entonces, cuando él bajó de allá. El caco está por ahí. Yo tengo rasgos de internos que luego hablaremos de eso, pero es algo que está en el ADN. Yo me lo pongo porque... Bajó de allá del planeta. Allá, con el caco que él llegó aquí. ¿Tú entiendes? Claro, claro. Yo bajé así. Lo que pasa es que yo... ¿Entiendes? Entonces, también estamos, por ejemplo, y te voy a dar un preview. También estamos, independientemente de todo, también estamos en la música. No es que nos vamos a dedicar a la música, pero también tenemos, estoy trabajando internamente en un EP, 6 temas. La música mía es música, para que entiendan, la música que yo voy a sacar es, si escucharon y les gustó Cancelbero, si escucharon y les gustó Bicosí, si escucharon y les gustó Calle 13, si les gusta la nueva línea de Farruko. Esa es la línea que yo he adoptado. Nada de música basura, retrógrada. Yo soy una persona de 42 años de edad, que yo he vivido y he recorrido mucho. Me le he salvado a la muerte en un par de ocasiones y necesariamente tengo que tener algún aprendizaje de todo eso. Y el aprendizaje mío es tomar los nuevos talentos, a los niños así, ¿entiendes? Y educarlos y enseñarlos para que no se dejen engañar, para darle la oportunidad. Hay mucha víbora. A mí me han dado de toda la manera, en negocio, en todo. Y yo lo que tengo es el aprendizaje. Entonces, si no saco ese aprendizaje, de nada valía los fuetazos que me dio la vida. Excelente. Vivimos en un país, tú sabes, todo rulay, que si no te cuidas, te fuiste. Hacia la vuelta aquí. Así mismo es. Tú sabes que más adelante me gustaría abundar el tema de los extraterrestres y esas cosas. Pero, de dónde tú tienes tu nave espacial. Y sobre todo, tu nombre. Tu nombre. Y me voy a quedar aquí haciendo tiempo. Me lo hubiera llevado a la gente de 10 en 10. No, porque la intervención mía en este mundo fue de una manera distinta, seminada. Tú sabes que eso viene espiritualmente. A veces hay personas que no lo saben, pero cada quien aquí es un ser superior. Dios habita dentro de nosotros.
nosotros. Entonces, nuestra alma, nuestro espíritu es eterno. El cuerpo físico contiene ese espíritu, y cuando el cuerpo físico se agota de vida, digamos 80, 90, 100 años, se acaba la vida del cuerpo físico, pero el alma, el espíritu, mantiene vida, y cuando abandona tu cuerpo físico, se vuelve y se junta con la matriz. Entonces la matriz es quien se encarga de tu energía, tu aura, de enviarla nuevamente a la tierra o a cierto sitio. Es que la gente no está preparada para eso, pero... ¿Quieres que te diga algo? Yo me quedo pensando, pero tú sabes quién se queda más pensando, como quien dice, wow, ¿y esto será de verdad? Ese que está ahí, mira cómo es. El príncipe negro. Yo sé la magnitud de lo que él está hablando, ¿tú me comprendes? Ok, ok, pero tú te quedas como así, como pensando, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque somos adoradores los dos de esa materia, tú sabes, del conocimiento de lo que él está hablando. Esa es la realidad, ¿tú me entiendes? Yo creo que más adelante nosotros deberíamos hacer como un podcast, galáctico, interdimensional y vaina así. Si nos vamos a eso, yo era un guerrero en la otra vida. ¿Tú me entiendes? Estoy habitando ahora en este cuerpo. Por eso es mi nombre, Príncipe Negro, ¿tú me comprendes? Oh, ya. Porque en la otra vida yo era un guerrero, estoy habitando ahora en este cuerpo, pero ya tú sabes. Oye, lo que tenga esta habitación es sobrenatural, manito. Sobrenatural. Yeah, algo épico. Pero seguimos con los muchachos, entonces. Seguimos hablando de... Sí, exacto. Seguimos con los muchachos. Pero antes de finalizar, antes de que tú continúes, tengo una última pregunta. Adelante. Tú mencionaste de que tú vas a sacar un NP con 6 canciones. Sí. ¿Cómo tú puedes controlar todo? El estudio, controlar allá arriba, controlar absolutamente todo y controlarte a ti como artista. Por la disciplina, yo te digo a ti, brother, yo tengo 42 años de edad, yo estoy en la calle desde los 12 años, yo tuve rulay hasta los 35, a los 35 yo senté cabeza. Entonces, yo tengo un control completo, yo he pasado por la de todas, ¿entiendes? Por la de todas. Por la de todas. Tú ves todas las canciones que están matando en la calle, tú ves esa letra, yo la he vivido. Y he tenido y me lo han quitado. Entonces, ese aprendizaje me ha dado la... facultad de poder manejar. Te voy a decir un poquito para que tú entiendas, porque hablé de la música, pero te voy a decir, yo quiero que tú, oye, qué frescura, yo voy a cantar un pedacito y él, que un nuevo talento, de verdad, se va a quitar ahorita los lentes y me va a decir, no es la línea de nadie, pero sabe, es como que, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo de él es algo comercial, lo mío es algo que trasciende, porque yo lo que quiero es llevar un mensaje, salvar vida y darle esperanza a personas, porque es que ya yo me evito, yo acabo de salir de un proceso de cáncer, yo me salvé ahora mismo el cáncer, ¿entiendes? Yo me operé, tuve mi quimio, y cuando tú estás en esa situación tantas veces, tú le pierdes la vuelta de que quiero comprar un carro, de que tengo una casa, que tengo 5 mujeres, que tengo tanta prenda, tú te vas mal o material, porque es que aquí es un pestañal y tú te vas a morir. Entonces, como tú te vas a morir, en el punto mío, yo digo, mierda, déjame ponerme ready para ayudar a la mayor cantidad de almas, para cuando yo despegue aquí, me reciban bacanamente. Pero si yo empiezo a pisotear gente aquí, va a ser un bobo cuando yo me vaya a juntar con el resto, va a decir, pero tú eres el que andaba, dije que tú eres el maduro, tú aquí no eres nada, y va a coger colita en el más allá. Y ahí yo no la quiero coger, yo quiero estar adelante, al lado del creador. Te voy a decir un pedazo de la canción, y dice así, yo soy una persona de canción despiertas. Esto se llama Hola, yo soy tú. Y dice así. Hola, yo soy tú, desperté y ahora te vi. Los que viven en un mundo de mentiras y en un beat, te vengo a montar la pura para que tú salgas de ahí. Engaño con cotorre, pile, cuento por doquier. Te monta la señorita y ahora el don también. Y no hay nadie que se salve del paquete que te hacen toda la gente y su sistema para su vida mejorar. No los culpo, ignorantes, productos de sociedad que dan bala por amor. Nadie quiere y ayuda. Yo no entiendo y no le llegan que no hay nada aquí en la tierra más duro que amor por Dios. Te salve y te condena, él está en tu corazón. Te manda bendiciones, te las quita y te las pone. Dependiendo de tu fe, soy un gánster de la calle, corrido en pile bobo, yo te lo puedo montar, no confundas mis palabras con debilidad, que si habla de problemas, no me paro, te me paro, rompo en cuatro y voy por más, pero de eso no se trata, es de amor y cosas chulas que la vida necesita, ayudando a los problemas si el otro lo amerita, ya páralo ahí. Yeah. Excelente. Pues nada, no te voy a quitar mucho tiempo, vamos a seguir.